Muy buenos días para todos ustedes quienes nos acompañan en esta celebración del segundo domingo del Adviento a través de este medio. Bienvenidos y bienvenidas a esta Eucaristía. Vamos entonces a entrar en ese espíritu de fiesta, de encuentro con Dios, y vamos a dar inicio hoy encendiendo el segundo cirio del Adviento con una fórmula especialmente preparada para él. Ahora encenderemos una luz más de la corona de Adviento en nuestro camino hacia la Navidad. Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como símbolo, encendemos esta vela. El viejo tronco está rebrotando, florece el desierto. La humanidad entera se estremece, porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. Los invito muy especialmente a orar por todas sus intenciones, pero de modo muy especial por el eterno descanso de las almas de Miguel Molina Pulido, de Enrique Gutiérrez Gutiérrez. Y encomendamos a Dios la salud física y espiritual de la señora Raquel Pineda y también de la señora Inocencia Santiago. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, que el amor de Dios nuestro Padre, la alegría por el Señor que ya llega, y el don del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos ahora a suplicarle a Dios la gracia del perdón por nuestros pecados. De este modo nos disponemos para participar y entrar más plenamente en este encuentro con Él. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién sino a ti podemos ir? Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, tú has seguido inspirándonos a través de la fe de los que partieron delante de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, tú fortaleces nuestra fe por medio de la enseñanza y el ejemplo viviente de la comunidad de la Iglesia. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a disponernos para escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Abren al corazón de Jerusalén y déjanle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre,
y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebaje, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor, y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajeros de buenas nuevas para Sion. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios, aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra del Señor. Al salmo respondemos cantando: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos al Salvador. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos al Salvador. Cuando el Señor nos muestra su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todo se arrepienta. El día del Señor llegará como los ladrones, entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes, esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparezcan los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esa esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con él, sin mancha ni reproche.
Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él lo bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Qué bueno, como cristianos, seguir nutriéndonos de la palabra de Dios y, sobre todo, a partir de este encuentro especial cada domingo con el Señor, disponernos para este día tan especial en el que conmemoraremos el nacimiento de nuestro Salvador. La Iglesia, en su pedagogía y guiada por el Espíritu, nos invita de una y otra manera para aprovechar al máximo esta oportunidad. Dios no quiere sorprendernos. Dios no quiere hallarnos no dispuestos o preparados. Dios no pretende de alguna manera encontrarnos fuera del lugar. Todo lo contrario. Dios dispone, a través de la Iglesia, Madre y Maestra, la oportunidad o las oportunidades para que el Señor nos halle de la mejor manera, nos encuentre con el mejor espíritu para celebrar este acontecimiento de la conmemoración de la Natividad. Vamos entonces, una vez más, a inspirarnos en la palabra y tomando de ella lecciones aplicadas a nuestra vida para que podamos de este modo corresponder al llamado que el Señor nos hace. Uno de los protagonistas, no el principal, porque sabemos que el principal es el Señor en ese tiempo del Adviento, es el profeta Isaías. Y él empieza la proclamación hoy diciendo con fuerte voz: consuelen, consuelen a mi pueblo. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya su tiempo de prueba, de servidumbre, ha cesado. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Esas mismas palabras tienen que resonar en nuestra vida, sobre todo hoy. Al pueblo de Israel, que estaba en exilio, el profeta habla con estas palabras. Hoy nosotros, en este nuevo exilio en el que nos encontramos a causa de la pandemia, Dios
busca alentarnos a través del profeta y nos invita a mantener firme la esperanza y sobre todo a poner nuestro corazón y nuestro ser en él, sabiendo de que en medio de estas realidades también Dios puede ser hallado y porque bien sabemos que para quienes a Dios ama, todo acontece para su bien. Qué bueno que el cristiano hoy tome conciencia de que no solamente está llamado a reconocer a Dios en los tiempos de abundancia o de prosperidad, o en los tiempos en que no se experimenta ningún tipo de adversidad, pero sobre todo que también Dios está presente en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, en los momentos de desolación, en los momentos de angustia. Cuando el miedo nos asedia, tenemos que reconocer la presencia de Dios con nosotros, procurando alivio para nuestra vida. Estamos en un tiempo peculiar, en tiempos atípicos, y condicionados por esta realidad de la pandemia, nos toca acomodarnos a un nuevo estilo de vida, ¿sí? Ya no podemos dar de alguna manera apertura o posibilidad a los abrazos, ya no podemos visitarnos con la frecuencia que ya hacíamos, ya no podemos compartir con los amigos o con las amigas como lo hacíamos antes, ya casi todo es a través del internet. Tristemente, quienes pierden seres queridos lamentablemente no pueden despedirlos como se acostumbraba, ¿sí? La vida nos ha cambiado, pero el sentido de ella no puede cambiar, porque el sentido radica fundamentalmente en tener y poseer a Dios en nosotros. Dios sigue siendo el motor, Dios tiene que seguir siendo el centro de nuestra vida. Y desde Él, repito, podemos escuchar cómo la palabra, cómo su voz busca alentarnos, sobre todo en esos tiempos de prueba. Consuelo, consuelen a mi pueblo. Y el Señor viene de una y otra manera para dar alivio, como termina ese pasaje, porque el Señor, como buen pastor, llevará en brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Reconocemos en medio de ese tiempo de oscuridad, en medio de ese tiempo de pruebas, la presencia y la gracia de Dios actuando y manifestándose en nuestra vida. Pensemos. El Adviento sigue, repito, siendo tiempo propicio u oportuno para prepararnos a la gran conmemoración del nacimiento del Señor. Y el profeta Isaías nos insiste en que hay que preparar el camino del Señor en el desierto, enderezar los senderos, allanar, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebaje, es decir, el camino de nuestra vida tiene que enrutarse, tiene que reorientarse, tiene que disponerse, y por eso nuestra necesidad de Dios para desde la sabiduría y la gracia que recibimos de Él, saber tomar decisiones propias en la vida que nos conduzcan precisamente a esa preparación. El Evangelio, por su parte, nos habla hoy de Juan el Bautista como tomando o haciendo realidad esa profecía en Isaías. Él es el mensajero de Dios. Él es el portador también de buenas nuevas, porque ya está anunciando que viene el Señor. Pero además es una oportunidad para llamarnos a la conversión, como ocurre en el Evangelio. Acudían a Juan el Bautista de muchas partes de la comarca de Judea para ser bautizados, no sin antes expresar el arrepentimiento de sus faltas y sus pecados y luego bautizarse. Nosotros tenemos que admitir con espíritu de humildad nuestras fallas, nuestras equivocaciones, nuestros errores y pedir también perdón a Dios por ello. Hoy es una oportunidad para renovar nuestro ser de bautizados, para reconocer que Dios nos llama a la santidad,
y sobre todo para, desde la confianza que Dios nos da, acudir a Él arrepentidos por los errores que hemos cometido en nuestra vida. ¿Qué mejor manera de prepararnos que reconocer que nuestra vida no siempre ha sido lo que Dios quiere para nosotros? Que no siempre hemos tomado el mejor camino. Que no siempre hemos aprovechado las oportunidades que Dios nos brinda. Convertirnos significa arrepentirnos y reemprender el camino con la esperanza y la gracia de que Dios está con nosotros para ayudarnos a combatir las tentaciones, el mal, las debilidades con su gracia. Vamos entonces a pedirle a Dios en esta Eucaristía, en el segundo domingo del Adviento, que podamos experimentar hoy su consuelo en este tiempo de tribulación, tiempo de prueba. ¿Cuántas personas sufren? ¿Cuántas personas están marcadas o siendo de alguna manera víctimas más directas de esta pandemia? ¿Cuántos hermanos están cayendo en depresión? ¿Cuántos han perdido su empleo, su trabajo? ¿Cuántos hogares han entrado en crisis o parejas que se han separado? ¿Cuántos muertos ya ha dejado esta pandemia? ¿Sí? Es tiempo para dejarnos amar por el Señor y sentirnos consolados con su presencia. Es tiempo para escuchar la voz del Bautista, llamándonos al arrepentimiento, a la conversión, al cambio de nuestra vida. Es tiempo de darle lugar y espacio a nuestro corazón a Dios para que Él nos perdone y desde su bondad y su misericordia nos transforme. Es tiempo para reconocer la necesidad de ser misericordiosos como el Señor lo es con nosotros. Porque repito, si aparece hoy la figura importantísima de Juan como profeta preparando o anunciando que viene el Señor e invitando a la conversión, cada uno de nosotros también tiene que apersonarse de ese error. Tenemos que invitar con nuestra vida, proclamar con nuestra vida la necesidad de buscar a Dios y sobre todo recibir de Él ese consuelo y esa paz que nuestra vida hoy más que nunca reclama. Dejemos que el Señor venga a nosotros. Dejemos que el Señor una vez más toque nuestro corazón y ofrezcámosle nuestra vida con todo lo que ella experimenta ahora. Y contemplando una vez más la corona de Adviento, reconozcamos que al encenderse una luz más, la oscuridad y las tinieblas tienen menos poder sobre nosotros. Que la cercanía para recibir al Señor, que es la luz del mundo, procure para nosotros más luz en nuestra vida. Nos conceda la paz para poder seguir sobreponiéndonos a esta dura realidad de esta pandemia. Vamos ahora a profesar juntos nuestra fe y vamos a decir: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subirá al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habla por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos dé la gracia de estar atentos a su presencia y que su salvación venga a todo nuestro mundo. Respondemos: Señor, ven a salvarnos todos. Enriquece a tu Iglesia con mucha ternura, Señor, para que muestre tu camino a todos los que buscan. Acoja con compasión a los pecadores y sea refugio y defensora de los pobres, así te decimos. Señor, ven a salvarnos. Enriquece con tu sabiduría a los líderes de nuestro mundo, Señor, para que trabajen eficazmente por la paz y la justicia con sus respectivas naciones y a nivel internacional, y así te decimos. Señor, ven a salvarnos. Enriquece a los que sufren, fuertemente esperanzados en ti, Señor, para que perciban cuánto les amas y para que puedan encontrar hermanos que te siguen en tu compasión y comprensión, y así te decimos. Señor, ven a salvarnos. Enriquece con tu espíritu de fidelidad, Señor, a esposos y a esposas que se están distanciando, sacerdotes y religiosos que hayan perdido el sentido de dirección de su vida, a amigos frustrados en su confianza y mutuo apoyo, y así te decimos. Señor, ven a salvarnos. Enriquece a nuestras comunidades con tu amor, Señor, para que nos respetemos y apreciemos unos a otros, estemos unidos en toda nuestra diversidad y estemos atentos a las necesidades y expectativas de los demás, y así te decimos: Señor, ven a salvarnos. Confiando en que Dios siempre nos escucha, dirijamos personalmente y desde el corazón nuestras propias intenciones al Señor. Y así te decimos: Señor, ven a salvarnos. Señor Jesucristo, tú eres quien va a venir a renovar a nosotros y a nuestro mundo. Sé nuestra alegría, nuestra paz, toda nuestra esperanza, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Yeah.
Oremos, hermanos y hermanas, para que el sacrificio que Dios de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimiento en que apoyarnos, socórranos el poderoso auxilio de tu benevolencia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concedió ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los pueblos celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pidiéndole a Dios la gracia de la unidad, para reconocer nuestra necesidad de Él en nuestra vida, para estar dispuestos a evaluar nuestra condición, a veces pecadora, y pedir perdón por eso. Vamos a orar juntos al Padre, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos allí en casa donde estamos un signo, una señal de paz. La paz con todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichos son los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Levántate, Jerusalén, sube a lo alto, para que contemple la alegría que te viene de Dios. Thank you.
dos avisos importantes para toda la comunidad en la parroquia de Santa María. El primero, la misa o la Eucaristía de la Inmaculada Concepción va a celebrarse también a través del Facebook. Por favor, los invito para que revisen el boletín y se fijen en el horario. Si no estoy mal, la Eucaristía va a ser a través del Facebook a las 6:30 de la tarde. La Eucaristía de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre, la celebración empieza a las 2:30 de la tarde con un rosario y a las 3 será la misa. Entendiendo y acatando tantas restricciones por el COVID-19, entonces solamente hay posibilidad de 80 personas dentro de la iglesia. Solamente 80 personas pueden participar dentro de la iglesia y vamos a disponer de unos parlantes y una pantalla para quienes de pronto vienen a la Eucaristía y les toque celebrar desde fuera. Pero les pedimos el favor de acatar las normas, comprender esa situación que no es fácil y sobre todo ayudarnos protegiéndonos los unos a los otros. Entonces, una vez más, la celebración de la Inmaculada Concepción va a celebrarse a través del Facebook. No hay posibilidad de celebrar Eucaristía con la comunidad presente, y en la Señora de Guadalupe sí va a haber oportunidad y 80 personas máximo en el salón parroquial, y los demás van a estar en la parte de afuera. 2:30 rosario, 3 de la tarde misa, el sábado 12 de diciembre. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y los bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias por participar de la Eucaristía a través de este medio. Sabemos que de 12 a 1 de la tarde hay oportunidad para la comunidad.